Bueno, muy bien, señoras y señores, aquí estamos. Vienen saliendo los equipos ya al terreno de juego. Los jugadores del equipo de Leones, los jugadores del equipo del Bogotá, que saltan a la cancha del Estadio Metropolitano de Itagüí, porque se vienen los actos de protocolo. Muchos goles llegan de la voz de Rafa Guerra. Gracias, Alexis Puyamane, que Joan Andrés Martínez hacia atrás, en el centro, con Romero, hacia arriba, ojo el remate, fue de José Carlos Muñoz, el capitán le pegó de zurda la pelota a la final, en 3 minutos, ya empieza a marcar territorio, arrancando el juego. Sí, empieza a aparecer la figura de Martínez, el número 10, el hombre que está de ese estilo. Se cobra el tiro de esquina, va rechazando a Gámez, atención, el rebote desde atrás, cuidado. Remate, venía el jugador Reiner Palacios, le pegó de zurda la pelota rasante, el rebote lo ganó en el fondo el equipo de... llega aquí la primera anotación. Los cánones, Alexis, o por lo menos lo que le enseñan a los jugadores, o por lo menos al arquero, es que al centro no se puede rechazar, ¿eh? Ahí está el remate precisamente del número 11. Hablamos de Leiner Palacios, pero yo le comentaba... izquierda, sin embargo, la va tocando en cortico para que venga saliendo el jugador Rentería. Rentería que la tiene, ojo que la maneja en la mitad para Arango. Abre para que venga Sebastián Valencia. Puede levantar el centro. Atención que viene Leones desde atrás. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Leones! ¡Golazo! Después de una tocada espectacular del equipo antioqueño y el remate de Palacios de pierna zurda para vencer la portería de Gámez en 18 minutos. En esta primera parte, Leones se va arriba, tiene uno. Abajo el equipo del Bogotá no tiene nada. Y en la señal de Winma Fútbol, el comentario de Alexis Rodríguez. Ya se lo habíamos advertido, están abriendo las pelotas. Sobre la izquierda por Valencia, sobre la derecha por Martínez, para terminar jugadas hacia adentro. Pero lo que es imperdonable, a pesar del anuncio que... Aquí va recibiendo Muñoz, el 17, que es el capitán, por a picar a Leiner Palacios. Atención, desde atrás hay un remate cuando iba llegando, señoras y sí, señores. El equipo de Bogotá llegaba finalmente, Juan Camilo Rentería. Y aquí le coloca en color a un hombre de Bogotá en 26 minutos. Tario seguido, don Alexis Rodríguez. Sí, el número 2 de Bogotá, Jorman Solís, primer amonestado del partido. Y sigue mal en el retroceso cuando intenta adelantar el bloque y pierde la pelota el equipo bogotano. La verdad es que... Ahora aparece Martínez, Arango que la tiene, la toca para Palacios, entregando para que venga a salir Muñoz, que puede abrir por la izquierda, para que venga Valencia, para levantar el centro, la pelota ras de piso, cuidado, de atrás, ¡ay, ay, ay! Señoras y señores, iba llegando finalmente el capitán José Carlos Muñoz, pide esta posibilidad en 28 minutos y se vuelve a salvar Bogotá. Y totalmente juego de elaboración, empezó por derecha, terminó por izquierda, la elaboración, el toque, a un toque por momentos el equipo de Leones y otra vez aparece un hombre solo llegando, ojo con los volantes llegadores del equipo de Leones que obviamente aparecen sin marca, sin referencia y patean a placer. Aquí se la termina perdiendo el equipo visitante hoy precisamente en esta visita a Itagüí. Pelota larga, viene Castro, atención, viene apareciendo aquí Cristian Vergara, Rivas, le va a pegar, atención, la toca hacia atrás para Ian Castro, le pegó de zurda y el arquero Juan Pablo Montoya, cuando intenta despertar Bogotá. Y aquí... errores que está presentando precisamente el equipo bogotano, entonces, la verdad es que el fútbol es así, el fútbol... puedes estar dominando, pero viene mucho para marcar. Es un hombre con fortaleza física y ataca a Bogotá. Ataca a Bogotá, Cristian Vergara, la toca hacia atrás. Cuidado, a ver, remate. Señoras y sí, señores, aquí hay tiro de esquina. Cuando iba llegando el jugador Kevin Castro.
Sí, ahí está el médico Freddy Álvarez del cuadro de Leones para atender a los jugadores que están en el piso del equipo local. Mire, aprovecho el tema de Alexis, que es bien interesante. Tiene dos partidos menos el cuadro local. Uno lo va a jugar el 12 de octubre frente al conjunto del Inter. No, no. Va a terminar este primer tiempo y efectivamente el central del partido, el señor Steven Cardona, va levantando el brazo. Señala el punto medio. Dice que este juego en la primera parte termina. Haciendo su trabajo muy bien. Y las acciones, sensaciones y goles llegan en esta segunda parte de la voz de Rafa Guerra. Arriba, él es el que va a recibir. Atención, está de espalda. Repite con Kevin Gómez, que va a levantar el centro. La pelota quedó para Cueto, va a rematar. No, ahora sí, desde atrás. El remate, señoras y señores, se metió Salazar. Golazo, 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 golazo de Bogotá. Se mete en el arco de Leones en 3 minutos, apenas arrancando esta segunda parte. Se empata el partido, 1 para Leones, 1 para Bogotá. Se empató el juego. Doug Alexis en 13 minutos en esta segunda parte. Atención, pelota larga, pica Cristian Vergara. Rivas, aquí está el delantero goleador. Rivas, que viene, va a ser el individual. Rivas, atención, de sur, el remate por encima en 13 minutos. Muñoz, la tira larga, iba picando Palacios. Ojo, que se va equivocando el arquero Agámez. Atención, va cayendo Palacios, que dice el árbitro que no pasó nada. Juegue. Que recuperó Bogotá. Falta en vez de atacar la pelota. Aquí está la jugada completa, cómo busca el espacio. Ya iba a renunciar y se encuentra con el regalo. No tiene un buen control. Ahí es donde lo termina matando. Ahí vamos a citar, obviamente, a Jotas Mantilla. El control lo es todo en el fútbol. No tuvo el mejor control. Y por eso es que termina perdiendo la pelota, oportunidad clara, pero en esta ocasión fue por un error del portero Agámez, que no supo o no pudo aprovechar el número 11 Palacios. El balón por el centro, cuidado, atención, aquí pica Rentería, Rentería, y el arquero Agámez, espectacular, va salvando su puerta en 19 minutos el remate de Rentería. Y era naranja, mi querido Rafa. Aquí está la jugada, el remate de Rentería, recién ingresado, tras el pase de Arango, y el número 28 le salió muy centrado el remate, con su mano derecha la evita Gámez, pero se salva Valencia de... No sé si hubo amonestación, mi querido... Hernano pone a picar a Hernán Luna. Atención, se viene, la toca en corto, el pase atrás para que venga Vergara arriba, que no alcanza. El balón que va quedando, el remate era de el jugador marcado con el 32, Kevin Castro, y desde atrás otra vez iba llegando finalmente Medina. Algo que no venía haciendo durante el partido el equipo bogotano, tocando por banda, la triangulación hacia adentro, el rebote que termina ganando y le queda a Medina, se la juega toda. Venía saliendo Bogotá, viene quitando Valencia, parecía falta, el árbitro dijo que no. Valencia por la mitad para Muñoz. Ojo, que viene el capitán Muñoz para que venga Arango, Arango por el segundo, Arango, Arango, Arango. ¿De cuál arquero le pegó? Señoras y señores, en el fondo alcanza a rechazar la gente de Bogotá, se pierde el 31. Sí, la recuperación de Valencia, el lateral por izquierda, inmediatamente ubica al capitán. Hablamos de Muñoz y cómo termina filtrando esa pelota, se le va larga. Se le va larga cuando quiso con la gambeta llevarse al portero Agámez. Hablamos de Arango y también llegaba ahí a dar una mano la zaga central, a evitar cualquier posibilidad de gol. Pero que es el capitán. Entregando arriba para Rentería, vuelve Muñoz. Muñoz que va de frente para Jefferson Rivas, de zurda. Señoras y señores, qué remate. Media vuelta del goleador. Y viene el arquero Gualberto Agámez, que la va mandando al tiro de esquina. Ya tenemos 34. Se vuelve. Bueno, prepara la última variante en la visita. Va a ingresar el Samario Jesús Andrade, número 25, de 21 años de edad. Ya le digo el hombre que se va a retirar en el equipo de la visita en Bogotá. Creo que es el número 30, me parece acá a la distancia. Ya le voy a confirmar al hombre que se retira en el cuadro bogotano. Ah, bueno.
en 48. Venga, que se viene. Aquí está Palacio. Palacio. ¡Sí, en el palo! ¡En el palo! Leiner Palacio de zurda. Palo, se va salvando Bogotá, finalizando este partido en 48 minutos. Aprovecho para preguntar por la figura. Don Mauricio. Estamos jugando ya 95 y esto terminó cuando el árbitro central de este partido, el señor Steven Cardona, levanta el brazo, señala el punto medio y dice que aquí en el Metropolitano de Itagüí